nos dices, nos cuentas, por favor, Gerson. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Noelia? Un abrazo para ustedes. Nos encontramos con un grupo de vecinos en la avenida Parque Norte. Vienen del distrito de San Isidro, vienen caminando desde Surco, me dicen incluso algunos vecinos, que estén congregados, que tal, como le van, muy buenas tardes. ¿Cómo se llegan a congregarse ustedes para venir a la calle? ¡Desde La Molina! Un grupo de amigos, por ahí nos enteramos que otros también se habían puesto de acuerdo. Y poco a poco hemos ido caminando de a poco y la gente increíblemente se ha ido uniendo a nosotros. Porque nada, esto es totalmente espontáneo. ¿Ustedes cuál es el motivo, digamos, que ustedes tienen para salir a las calles a reclamar, a gritar? La libertad de nuestros hijos. No queremos una Venezuela, una Cuba, ya sabemos cómo funcionan ellos. Ellos tienen su modo de operar y gobierno y no, eso es lo que queremos para nuestro querido Perú. Bueno, como pueden escuchar, Santiago, Noelia, la gente se manifiesta, va saliendo, obviamente, por las avenidas. ¿Hacia dónde se dirigen ustedes? Vamos a caminar hasta la avenida de Chiva, creo. Ahora, ustedes están llamando a la gente de las casas, ¿no? De las terrazas, de las calles. Gerson, entendemos que hay mucha bulla, no se puede distinguir muy bien lo que nos cuentan, pero son ciudadanos, Santiago, que llegan desde diferentes puntos de la ciudad, según nos contaban, habían de distintos distritos. Sí, por lo menos contamos, no sé si igual el camarógrafo nos puede ayudar levantando un poco más la cámara, así vemos cuántas personas hay allí, Gerson. Estamos hablando de 50, 100 personas, es un grupo de familias que ha salido, y exactamente en qué avenida te encuentras. Y van ellos llamando a los vecinos que salen a las ventanas, a los balcones, con el clásico cacerolazo, están haciendo bulla también los vecinos, y los van llamando, se van sumando a esta movilización. Ellos no tienen un destino fijo, ellos van dirigiéndose hasta donde la gente los quiera acompañar finalmente, por ejemplo, y definitivamente los acompañan con bicicletas, ¿no? Hay personas de toda edad, por ejemplo, Jimmy Montes, si puedes contar, por ejemplo, la ventana, hay vecinos, como puedes ver, Noelia, Santiago, que van protestando de sus balcones, justamente ellos los van llamando, algunos se suman, algunos no, pero definitivamente esto es un grupo de vecinos que se ha organizado, no, ni siquiera se ha organizado, ha salido de manera espontánea, ¿Ellos se dirigen hacia un punto donde se van a encontrar con otras personas también? ¿O digamos, cuál es el destino hacia dónde apuntan a manifestarse? Según lo que nos estaba contando justamente ella, de la vecina que está, digamos, caminando, porque no tienen destino. Uno, estoy enarbolando la bandera de la libertad, la bandera del Perú, que es la bandera de la libertad, no al comunismo, fue el terrorismo. Es más, Castillo, renuncia ya, renuncia. La desgracia del Perú es producto de tu presencia. Ese de gobierno, ese caos, el que está llevando el país, renuncia. Bueno, ahí está alguna de las personas que vienen manifestando. Noelia, Santiago, no tienen un destino. Ellos van hasta donde los vecinos los acompañen. Vamos a ver si podemos salir acá. Hay personas, por supuesto, de distintas edades, como te venía comentando, que vienen alzando su voz de protesta. ¿Qué tal, cómo le va? Bienvenido a Latina. Que Latina comunique a Castillo de que San Borja ya salió y Castillo se votó. Tiene que renunciar. Nadie acepta el comunismo acá. Caballero, que ha llevado a toda Latinoamérica a la pobreza económica, pobreza intelectual. Acá queremos progreso. Caballero, pero cada uno tiene que ganarse. Cuénteme, caballero, ¿hace cuánto tiempo viene usted en la calle protestando, por ejemplo? Yo he ido a casi todas las marchas que han habido en el Paseo de los Héroes Naval. Mire usted, ¿y sabe el marcha? ¿Se está inscribiendo hace cuánto marcha o no? Creo que no, creo que esto es algo nada más en tambor. Yo no estoy considerando eso. Ajá, pero usted se ha sumado, ¿no? No me he sumado. Ajá, pero yo estoy de acuerdo con esta lucha. ¿Cuántos años tiene usted, caballero? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene usted?
¿Cuántos años tiene usted? 77. 77 todavía. Muchas gracias. Otra. Sí, sí, sí. Yo más edad, más fuerte quiero poner este gobierno comunista. Perfecto. Ahí tengo que comunismo. Ya lo vivimos con la eternidad de la... Teresa, nos fuimos al tacho. Ahora queremos progresar. Perfecto, estamos en la Avenida Parque, en la Avenida Parque Norte, en el distrito de San Isidro. La gente sigue caminando, Noelia, Santiago, nosotros, de hecho, la venimos siguiendo ya por lo menos 10 a 15 cuadras. Ellas continúan caminando con banderas. Con gorros, ¿no? Incluso camisetas de la selección peruana. Hemos visto también en algunos manifestantes, en algunos vecinos, en todo caso, acompañan en bicicletas niños también por este sector, ¿no? Se puede apreciar a algunos niños acompañados de sus padres. Sí, Noelia. Sí, la pregunta es, ¿no? Simplemente un poco ilustrativa. ¿Hay control policial? ¿Hay control militar? Es decir, es evidente que hay una manifestación y uno quisiera saber finalmente cómo se está manejando esa situación del estado de emergencia ya calificado inconstitucional por varios especialistas. Sí, Noelia, justamente de los vecinos que están en la calle, están acompañando, están guardando el orden. Hacia tu derecha y en mi ponte puedes apreciar también una camioneta Serenazgo, está con la cacerola, ahí está, ¿qué tal? Ahí hay una camioneta Serenazgo, es muy tranquilo, es muy pacífico. La que viene sucediendo aquí en la primera parte norte del distrito de San Isidro. Sí, se hace un poco difícil escuchar porque, claro, es una protesta donde hacen sonar ollas, tazas, cacerolas. Son personas que están en contra de esta medida, claramente ellos también están en contra del gobierno, así lo dejan saber. Es una protesta, una caminata, una marcha que empezó en San Borja, ya cruza hacia el distrito de San Isidro. Estaban en la avenida Parque Norte y Gerson Taipe está siguiendo también esta otra expresión que quizá, Fátima, podemos ver como la continuidad de lo que empezó como un cacerolazo. Sí. Empezaron a llegar imágenes en redes sociales de personas que salían a la ventana, salían a las puertas de las casas a mostrarse en contra de esta medida. Bueno, escala un poco esta manifestación con personas que deciden salir a las calles, ¿no? Sí, y a esta hora de la tarde lo que estamos esperando es cómo se concretará la visita del presidente de la República al Palacio Legislativo, pero muy buen apunte hacía Juan Carlos al preguntarse qué implicancias traerá esta reunión finalmente, a pesar de ya los dos habeas corpus interpuestos en contra del decreto que establece este estado de emergencia. Y mira, ahí parece que un grupo que venía de San Borja se encuentra con otro grupo que ya estaba antes en esta movilización pacífica, que muestra un poco la expresión de las personas que se oponen a esta medida de toque de queda, ¿no? Ahí vemos a la señora con la cacerola, con la olla. Bueno, otro punto de la ciudad. Tenemos esta imagen de Raúl Ferrero. Sí, la avenida Raúl Ferrero entre Surco, La Molina, me parece el límite. Mira, también. Y son decenas de personas también, ¿no? Sí, parecen más vecinos que este grupo de 40, 50 personas que contábamos y que nos reportaba Gerson Taipe circulando desde San Borja hasta San Isidro. En otro punto de la ciudad vemos a un centenar de personas también. Bueno, esto se da. Esto claramente no se organiza. Y es lo que también nos decía el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Con esta medida, quizá el gobierno termina aglutinando opiniones en contra, termina haciendo que desde los gremios que hoy reclaman por esta paralización de la ciudad capital, también llegue a ciudadanos que de otra manera capaz no asistían a una marcha, pero hoy deciden salir. Correcto, porque está esto lejos de ideologías o partidos políticos. Lo concreto es que se está afectando la economía del país y en la oportunidad que eso se permitió fue ante una crisis sanitaria con un enemigo que no podíamos observar, que no podíamos controlar mediante una estrategia de pronto de carácter policial, que era la pandemia, la COVID-19, un virus que no sabíamos cómo se contagiaba realmente en ese momento, no sabíamos si se quedaba en la ropa, si se quedaba en el cabello, en el suelo, en fin.
era una situación completamente diferente. No por eso los peruanos nos hemos acostumbrado a que nos encierren y a que nos limiten el derecho a trabajar, a caminar, a transitar. Entonces, en esas circunstancias es que muchos se manifiestan y la afectación le puede dar a distinto nivel al gran empresario como al microempresario, como al informal y al formal también. Están manifestándose también empresarios desde Gamarra, señores que tienen sus bodegas, mujeres que tienen bodegas también, señalando el gran perjuicio económico que esto significa y sobre todo porque faltaría un sustento adecuado para haberse tomado esta medida. Ojo, Defensoría del Pueblo y el alcalde de Lima han presentado ya un habeas corpus desde el Congreso. Se ha pedido también el informe que ha dado lugar a este decreto, que no ha sido informado a los distintos poderes del Estado. De hecho, el Poder Legislativo se enteró junto con nosotros también ayer con el mensaje de la Nación. Y que se derogue, también están pidiendo desde el Congreso que se revierta, que se deje sin efecto esta medida. Bueno, ya hemos superado el mediodía, la medida regía desde las 2 de la mañana hasta las 11:59. En la mano izquierda de sus pantallas tienen una movilización ciudadana en La Molina, en la avenida Raúl Ferrero. En la mano derecha, otra movilización en San Isidro.